Amigos de TechCetera, hoy estamos con Juan de Intel. Él se va a presentar y nos va a contar qué hace allá y obviamente vamos a hablar de unos temas muy interesantes que tienen que ver con superhéroes y con superpoderes. Juan, ¿cómo estás? Hola Felipe, qué rico estar aquí con ustedes el día de hoy. Y yo trabajo en Intel y tengo dos sombreros. Primero que todo, soy la persona a cargo del negocio de cómputo para Canadá y para América Emergente. Y ahora también soy el director de la oficina de Intel en Colombia. Super, Juan. Estuvimos mirando que en el CES Intel habló de superpoderes, pero realmente nos llama la atención. O sea, ¿cómo aplica eso a un terreno como este? Pues mira que lo que Intel, digamos, en su perspectiva del mercado, en el desarrollo de tecnología, analizando cómo hacia dónde vamos, encontró que esta digitalización del todo está requiriendo de la tecnología cuatro superpoderes que son muy interesantes. Uno de ellos es la infraestructura, que nosotros decimos que es la infraestructura desde el borde hasta la nube. Ese superpoder, pues podemos ahondar en él más adelante, pero es el que permite que haya cómputo en diversas partes de la red, o tan cerca o tan lejos como lo requiera la empresa o el usuario. El segundo superpoder es la conectividad que está alcanzando a todas las cosas en el mundo. Y esa conectividad nos va a permitir otras, digamos, capacidades bien interesantes en manufactura o en el metaverso inclusive. Otra es la inteligencia artificial, que es un poder que le está dando a las personas y a los desarrolladores la capacidad de resolver problemas que antes eran imposibles de resolver. Y todos esos apoyados en el cómputo que está presente desde nuestras manos en el celular o desde un dispositivo de Internet de las cosas hasta la nube, el servidor más potente. Entonces yo creo que esas cuatro superpoderes hacen que la tecnología venga creciendo de una manera exponencial y digitalizando todo lo que se pone en su camino. Juan, empecemos por el principio, empecemos por así decirlo, por esa conectividad omnipresente. ¿Cómo la vemos? Porque sí, ahorita pues ya podemos llevar dispositivos, son más portátiles y demás, pero ¿qué hay de nuevo ahora? Bueno, lo primero es que el 4G ya es muy poderoso de por sí, pero en la llegada del 5G y para los próximos años, que lo vamos a tener en nuestro país, en otros países ya están desplegándolo, eso nos va a permitir que el 5G haga aplicaciones que sobre todo requieren tiempo real, que requieren muy baja latencia y eso va a generar oportunidades que antes no existían. Y el segundo tema que es menos visible a los usuarios es que las redes de hoy son fijas. Cuando hablamos de un proveedor de telecomunicaciones, ellos compran equipos especializados para su labor, que resulta que cuando sale una posibilidad diferente en la red, ellos no lo pueden adoptar rápidamente. Y lo que nosotros estamos llevando es una red altamente programable, muy flexible, basada en estándares abiertos, y eso permite que muy rápidamente hayan diferentes capacidades aumentadas a la red, dándole servicios nuevos a los usuarios y capacidades nuevas a los usuarios en tiempos muy rápidos y no en los 4 o 5 años que demora el despliegue de una red normalmente. Juan, Intel en 5G, o sea, ¿esto desde cuándo está pasando? Porque la verdad es toda una novedad para nosotros que ustedes estén ahí metidos. Pues fíjate que ese es uno de los secretos mejor guardados del mundo de la tecnología, porque la capacidad que Intel tiene en 5G viene desplegándose fácilmente hace 10 años, tanto que el año pasado, el año que acabó de pasar, logramos más del 40% de penetración en el mercado de las radiobases 5G. Es decir, cuando hablamos de una torre de esas que nos encontramos en la ciudad donde están los equipos 5G, el 40% de esos tienen tecnología Intel hoy día. Entonces, esto viene de un trabajo muy grande. Ahorita, recientemente, nuestro nuevo gerente reorganizó nuestras áreas de negocio y precisamente puso la de redes como una unidad de negocio independiente por la importancia que tiene y hoy en día está generando más o menos 4.000 millones de dólares al año en ingresos. ¡Wow! Una cifra increíble. Bueno, y ahora hablemos del borde, de Edge. Primero que todo, explíquenos para los que no conocen qué es eso
de la manera más simple, ¿qué es eso de Edge Computing? Bueno, resulta que en el borde es donde nosotros decimos que se une, digamos, el dispositivo que tiene la gente en las manos o la casa, por ejemplo, y la red. Ese es el borde. Y en ese borde, usualmente estaban, cuando empezamos nosotros, digamos, hace muchos años en tecnología, los dispositivos eran, no tenían computación, no tenían capacidad de decisión. Ese borde se está volviendo inteligente. Entonces, muchas veces ahora, en esos sitios donde llega esa información de, digamos, varios celulares, por ejemplo, las radiobases celulares, se toman decisiones y se hace cómputo sin tener que ir hasta el centro de datos del proveedor. O si estamos hablando de una fábrica, en el borde, en vez de ir al centro de datos de la fábrica, en el borde tienen inteligencia artificial, por ejemplo, para detectar que en la línea de producción hay errores y ser mucho más rápidos y ágiles para corregirlos. Entonces, el borde, digamos, se está convirtiendo en otro lugar de cómputo que además permite bajar los costos y dar un mejor servicio. ¿Por qué bajar los costos? Porque la cantidad de información que estamos produciendo es inmensa en esta digitalización del todo, y si fuéramos a llevar toda esa información hasta el data center de la nube y volver, sería muy costoso. Mientras que si dotamos al borde de capacidades de tomar decisiones de inteligencia artificial, de correr cargas de trabajo complejas, estamos bajando ese costo de transmisión y dando una respuesta mucho más rápida a las necesidades de los usuarios. Ok, y para muchos no es muy claro el hecho de tener, por así decirlo, un mismo fabricante de, por así decirlo, de la nube al borde. ¿Qué ventajas trae ahí? O sea, ¿hay mayor compatibilidad, mayor seguridad? ¿Qué podemos encontrar? Bueno, lo que está pasando es que precisamente Intel es una empresa que se llama o se mira a sí misma como una empresa de plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre sus, digamos, bloques de construcción, los suplidores de equipos y los suplidores de servicios pueden construir cosas. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Resulta que cuando tienes una infraestructura de cómputo que es compatible en todos los puntos, desde tu mano hasta la nube, tú puedes mezclar y decidir dónde quieres correr, resolver los problemas que necesites resolver de una manera compatible. Y inclusive eso permite además tener muchísima seguridad, muchísima cumplir con la legislación. Hay muchas legislaciones, por ejemplo, que estipulan que tú debes procesar los datos en el mismo país de origen. Entonces, pensemos desde el punto de vista de un Facebook. Facebook tiene muchos de sus centros de datos en los Estados Unidos, pero si encuentra un país donde tiene que procesar los datos en el país de esos nacionales, no puede, digamos, enviarlos hacia el centro de datos, digamos, central, sino que tiene la posibilidad en el borde de establecer esas capacidades y darse cuenta, ups, para yo no ir a transgredir estas necesidades, tengo que procesar esto aquí y lo procesa. Y entonces así puede ser mucho más flexible cumplir con los estándares. Y bueno, cualquier empresa puede, en este ejemplo lo puse como Facebook, pero puede ser cualquier empresa que tenga esas necesidades y las pueda, digamos, suplir precisamente porque la infraestructura es compatible, uniforme y tienes una forma estándar de software que nosotros también proveemos de hablarle a ella. Bueno. Y cuando hablamos de otro de los superpoderes, que es la inteligencia artificial, que mejor dicho, todo el mundo habla de eso, pero no ha sido muy fácil de entender qué hace Intel ahí. ¿Cuál es su papel? Bueno, tenemos, digamos, la inteligencia artificial es bastante amplia. Entonces tenemos varios asuntos, digamos, ahí donde estamos trabajando muy fuertemente. El primero es que para que la inteligencia artificial funcione, tú tienes que alimentarla de datos. Y ese proceso de alimentar el modelo con datos y luego, digamos, que hacer que ese modelo funcione, se llama entrenamiento. Allí tenemos una serie de productos que están dirigidos específicamente para hacer el entrenamiento muy, muy eficiente, muy costo efectivo. Sobre todo en sitios o en centros de datos que requieren una capacidad muy ágil para ese entrenamiento. Entonces, ahí tenemos una serie de productos. Una vez el modelo ya está definido y funciona y entrenado, entonces tenemos lo que se llama la inferencia, que es, digamos, salir a producción, salir a resolver el problema en el día a día. Y ahí tenemos otros productos que son muy importantes
para hacer realidad esa inferencia en el día a día. Todos esos productos, digamos que son parte de nuestro portafolio de productos para el data center. Pero hay un tercero, y te hablaba hace un rato de que Intel se ve a sí misma como una empresa de plataformas, porque tenemos una serie de software que orquesta tanto el entrenamiento como el despliegue de la producción, que le permite a los usuarios, a los desarrolladores, digamos, entrenar una vez y desplegar en donde sea, sin preocuparse si debajo en su arquitectura hay un procesador de PC de escritorio, o hay un procesador de servidor, o hay una tarjeta gráfica o cualquier otro dispositivo. Esos software abstraen eso y le permiten a los desarrolladores que el programa que hagan lo escriban una sola vez y lo puedan desplegar donde sea. Y eso es una gran ganancia para los desarrolladores de inteligencia artificial, sobre todo porque la inteligencia artificial todavía está en evolución y no sabemos cómo estos procesadores y estas nuevas formas de silicio, digamos, para computar, van a evolucionar en los próximos años. Y tenemos desde Intel una forma que le permite a los desarrolladores estar listos para cualquiera que sea, digamos, el desarrollo que tome la inteligencia artificial. Perfecto. Entonces ya hablamos de inteligencia artificial, hablamos de la nube hasta el borde o al edge, y hablamos de una conectividad omnipresente. Ahora, una de las que son un poco más etéreas y difíciles de entender, ¿cómo funciona eso de la computación ubicua, ese cuarto superpoder? Mira, la visión allí es que nosotros queremos que al final de esta década, llegando a 2030, tengamos la posibilidad de cada persona tener, digamos, a disposición, a menos de un milisegundo de distancia, hablándolo en términos de red, de al menos un petaflop de cómputo y un petabyte de datos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la persona que esté necesitando resolver un problema puede contar con unos recursos de cómputo que hoy son prácticamente inimaginables. ¿Y qué permite eso? Eso permite que las empresas, digamos, que generan de usuario, digamos, de hogar, puedan darle una experiencia totalmente personalizada y muy inmersiva a sus clientes. Uno de los ejemplos es el metaverso que estábamos hablando, pero otro de los ejemplos es cómo le permitimos a esas personas, por ejemplo, que cuando estén en la ciudad, en algún sitio, puedan recibir información en tiempo real de lo que está pasando a su alrededor y que puedan reaccionar a eso, por ejemplo, a través de la realidad aumentada. Entonces, el cómputo ubicuo le va a permitir a las personas y también a las máquinas, digamos que en cada sitio que estén, ser capaces de resolver los problemas o las necesidades que tengan sin tener que ellos mismos tener esa computación, sino utilizando la computación que está en la red ubicua ahí cerca de ellos para que tengan la mejor experiencia o la mejor resolución de su necesidad posible. No sé si eso fue muy etéreo o si... No, eso suena súper bien, pero me genera una nueva pregunta. Eso quiere decir que ya no tengo que tener un maquinón, ¿sí?, para beneficiarme, por así decirlo, de estos superpoderes. O sea, ¿el ciudadano de a pie se va a poder beneficiar también? Pues van a pasar dos cosas, y es, hoy en día en nuestros bolsillos tenemos PCs que son mucho más fuertes que lo que llevó al hombre a la luna la primera vez que lo hicimos en 1969. Entonces, en efecto, vamos a tener, y por este desarrollo que nosotros tenemos a través de nuestra estrategia de manufactura, pues vamos a seguir miniaturizando y generando capacidades mucho más fuertes que vamos a tener en nuestras manos. Pero igual esas capacidades no resuelven todos los problemas. Manejar el tráfico, digamos, es muy difícil y no lo podemos hacer con un solo dispositivo. Tiene que ser, digamos, con la información que generan múltiples dispositivos. Pero vamos a tener en nuestras manos el terminal que va a poder acceder a esa capacidad de cómputo distribuida y entregarnos la mejor respuesta que necesitemos en ese preciso momento.